sure you subscribe, like, you comment on this video for you to have more updates as we proceed. Thank you. That's it. Another good evening in the city of Las Vegas. We are in our mission showcasing and improving the digital lifestyle in our communities. Las Vegas digital lifestyle. We are actually at North Las Vegas on Lucy Road. We have an event, a program that we want to establish tonight for Hispanics. Technology meets Hispanics. And we are right in this program with one of a Cisco student who once went through a Cisco program, and she can a little bit tell us what she actually benefited and throw more light on how we can improve the digital lifestyle of the people in our communities. Here with me is, can you please tell us your name and... Maria Cabada. And I joined this class because I think technology is about everything in this time. So if we get ready or we get to know how technology works, we can be participants of better jobs, better opportunities. Once again, we are at Live in Life. It's an institute that is basically for the improvement of the lives of the Hispanics and the public in general here in Las Vegas. We are, it's actually situated on Lucy Road, which is part of North Las Vegas. And we will be having a brief presentation leading to trainings on digital literacy program, which is also part of the digital wheel activities of IT Alumni International in collaboration with Cisco courses and Microsoft courses. As you keep listening to us, we have great opportunities for the public and what they can benefit from this. And it's also another platform for people out there, viewers out there, to actually know that a program, an institute like this also exists, because we are also showcasing businesses of different communities in our platform. I would love viewers, wherever you are, maybe you are coming in newly into Las Vegas, or you are already in Las Vegas and you want to have a career, whether you are Hispanic or whether you are Asian or whether you are African, there are lots of opportunities in Las Vegas. And this center is a huge platform that you can gain more opportunities that will enable you face the realities of life. If you watch us, make sure you subscribe, like, you comment on this video for you to have more updates as we proceed. Thank you. Make sure you subscribe, like, you comment on this video for you to have more updates as we proceed. Thank you.
compartirlos con su medio ambiente en Las Vegas, Nevada, del 7 de septiembre al 1 de diciembre. Muchas gracias. Rosa, igual este reconocimiento es para Rosa Fierro. Igual Rosa, me llevo muchas experiencias muy bonitas contigo. Otra vez te reconozco por haber terminado esto, la verdad es. El liderato comienza después de que termine el liderato. Pues te deseo lo mejor y que sigas en tus metas. Gracias. A ver, una, dos, tres. Los niños, yo creo, niños, por favor, si pueden pasar. Sin el apoyo, sin todas las personas que hay atrás de un liderato. Entonces, como saben, hay muchas personas trabajando atrás de ustedes, pero los niños yo creo que son los que se llevan la mejor responsabilidad. La peor. Entonces, igual yo quiero entregarle el reconocimiento a Efraín López. Satisfactoriamente con muchas gracias Efraín y Roselia por haber sido parte de este gran liderato. Muchas gracias. Entonces, Efraín. Y este es para Roselia, muchas gracias igual. Roselia Barajas, que sea tu reconocimiento, te lo tienes bien ganado. Muchas gracias. ¿Nomás usted? ¿Sí? Todas las paso bien, bien trabajadoras, ¿verdad? Es que estás trabajando para el segundo, pero ya. Sí, ¿cuál es su nombre? Elsie. Aquí está. Y también quiero entregar el reconocimiento a Elsie. Venga, Elsie, para acá, por favor. Y al final terminaron puras mujeres, ¿verdad? Sí, llegaron 8 y terminaron 6 mujeres. Entonces, yo quiero entregarle el reconocimiento. ¿Cómo le cambió a usted el entrenamiento? Pues me cambió mucho. Antes rápido decía no, hoy me la estoy pensando antes de decir no a unas nuevas oportunidades. También para no contestando. Dame más oportunidades que la vida les tratarlas, no lo más rápido decir no a la nueva oportunidad que me viene. Siempre pensaba yo, no, hoy rápido creo que sí, y si no funciona, como dicen, así fue, pues, no funcionó, otro día bien y ya, comenzó otra vez. Yo no hablo mucho. Sí, no hablaba nada. Bueno, yo quiero entregarle su reconocimiento, su constancia. Entonces, téngalo bien guardado porque este le puede servir para 30 horas de terapia. Entonces, le sirve para la corte, para migración, para cualquier trabajo. Si usted le dice que ha venido a programas como estos, es más fácil que le den el trabajo a usted que a alguien que no ha... Gracias. ¿Qué les puedes compartir si hay alguien que no ha tomado sus entrenamientos? Es una buena oportunidad. Yo decía, no. La persona que me invitó fue José. Y siempre decía, voy a ver, tengo algo que hacer.
tal vez no tenía, pero está igual. Al fin que me dije, sí, ok, bueno. Y sí, no me arrepiento. No me arrepiento, se va con una, estos programas, hay muchas oportunidades que uno deja que pasen, más porque uno piensa que no, tal vez no vale, que no, eso no es para mí, pero uno no sabe hasta que uno diga que sí y lo trate. So, sí, lo recomiendo 100 veces. Con los ojos cerrados lo recomiendo, yo casi no recomiendo nada, casi. Pues sí. ¡Bravo! Voy a compartir los que están ahorita en su liderato. Pásenle, tenemos a nuestras, a nuestros estudiantes, Luis, Lucy y Dave. Y nosotros somos liderato número 3. Amor y fe. Es como una motivación para pararte, hacer cosas como hábitos malos que no te puedes quitar. O metas que tú no puedes, ni puedes pensar que ahora hay posibilidades para crear. Y creo que para que funcione quieres que sea por, no tomas por tu clase, por toda la vida. Bravo, muy bien. You can try it. My experience with the liderato that I'm doing is something that I recommend, honestly. It really changed how I see the world. I see it much differently. It changes really your mentality on how you think, and I don't know, it's something beautiful. It's an experience, you know. So yeah. Bravo. Yo se lo recomiendo porque yo era una persona que no me gustaba hablar en público, era tímido para hablar, se me olvidaba todo, no podía platicar y decir, exponer nuestro libro de los 7 hábitos, y yo se lo recomiendo a las personas que no lo tienen, que se den la oportunidad de tomarlo. En realidad a mí me emociona porque a mis 55 años de edad, me hubiera encantado que a mis 16 años, la edad de la juventud, de todo es hermoso, bello y poderoso, cursar un liderato a su edad. Yo lo que puedo ver en ella son dos seres humanos poderosísimos, líderes, porque este mundo requiere, especialmente la juventud moderna, requiere líderes que ahorita se estén preparando porque serán quienes guiarán el futuro de las naciones. Afortunadamente Lucy mantiene en mente una muy poderosa idea, llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y yo le comentaba, Barack Obama pertenece a uno de los clubes donde yo soy miembro, Toastmasters. Si ustedes lo ven hablar, no habla nada más por hablar. Esa dinámica, esa técnica de expresarse, esa manera clara de proyectarse, de manejar los tiempos y movimientos, los logró gracias a procesos de transformación como estos y muchos más. Así es que lo que yo puedo ver en estos 3 seres humanos son líderes que en su momento van a brillar y van a llevar en alto su propia vida, pero también el legado que busca Living Life. Formar seres humanos es la única manera en que un día este mundo será distinto, transformando uno a la vez, a través de la recuperación de los valores, como es la honestidad, la transparencia, que a veces es un poquito difícil de mantenerla. Tengo la fortuna de estar participando como senior de ellos, somos 2, mi compañera tuvo alguna emergencia, pero créanme que para mí me enorgullece. Aprendo mucho de estos jóvenes, porque los 3 para mí son jovencitos. Es una gran responsabilidad poder compartir mi experiencia de vida, pero al mismo tiempo darme cuenta y aprender de la experiencia de vida de ellos.
Y eso es la magia que hace Living Life, que su experiencia y mi experiencia trabajadas juntas hacemos una nueva versión, y es lo que hace atractivo a las personas que llegamos a este centro. Muchísimas gracias. Vinieron, antes de que nos vayamos, yo quiero presentarles a Ken. Ken, Ken es un amigo que conocí hace tiempo y él también hace programas a hacerlo en la televisión y todo eso, pero él también hace programas de computación. Computación básica es el programa que les está ofreciéndole esta noche. Más que nada es conocer los principios básicos de la computación, cómo crear programas, cómo salvarlos, Microsoft, Cisco Academy, que es la fundación donde ustedes se les va a enrolar, van a tener la oportunidad de tomar sus cursos en español, hacer exámenes y al finalizar el curso se les va a dar un certificado de cumplimiento. Se ofrecerá en este centro 2 veces por semana. Tenemos una lista para las personas que les gustaría anotar su nombre, agarrar más información. Si quieres, ¿cómo estás? Actually, I'm a Cisco instructor. Soy un instructor de Cisco. With University of Nevada, Reno. Con la Universidad de Nevada. Right. So we have been taking up IT courses ranging from basics to advanced. So it's an opportunity for the Hispanic to be part of the Cisco Networking Academy program that has over 10 million students worldwide. Okay, so tenemos clases de básico avanzado que hacen parte del network Cisco. Que es una compañía, pero es todo haces esto es worldwide, es mundialmente. Now, when you come into this academy, you're gonna learn basics, which is get connected. Then you can now go into IT essentials. Que básicamente aquí ustedes no saben nada de computación. Aquí hay el primer programa se llama Get Started, que significa vamos a empezar. Y es simplemente un programa para que se entre a aprender como cero y ahora aprender mucho. María Cabral. Yo llegué con muy poquitos conocimientos, siendo computadora, en computadoras y avancé bastante. Podía hacer muchas cosas, pero no conocía la base. Entonces con él empecé, del principio empecé a comprender muchas cosas de las que ya podía hacer antes y a crecer en el medio de la tecnología más. So while you will be taking part in this class, we will enroll you into the Cisco Networking Academy, which is online. Okay, cuando ustedes tengan esta clase, nos vamos a enrolar al network de Cisco, que va a ser en línea. Que básicamente pueden no más estudiar adentro de la clase que va a ser aquí, sino también por internet. So we don't have age limits. We don't have for the Cisco Get Connected. We don't have age limits. We don't have qualification. So whether you have lower qualification or higher into the academy. Y aquí no tenemos límite de edad. Aquí pueden venir las personas que quieran entrar a esto. Y tampoco no tenemos límites de calificaciones. O sea, si vienes de algo muy bajo o algo muy alto, todos están bienvenidos. So as we are taking part in this program, while you are coming for your classes, you can come with your laptop and your phone. If you have your smartphones, your Apple phone, cuando hagan las clases aquí, están bienvenidos a traer su laptop, sus celulares, su tablet, lo que sea, para poder aprender más todavía.
we're going to teach you how to make use of your computer, how to make use of your smartphones, your phones, even your smart TVs. Everything is being computerized. We're going to teach you how you can access the internet, how you can be secured online, because everything is hooked up online. Como todos saben, todo está ya computarizado, todo es por internet. Entonces, lo vamos a enseñar a usar su celular, su laptop, sus televisiones que son ahora computarizadas, para que no le tengan miedo y puedan hacer mucho más cosas con esas cosas que ya usamos todos los días. We're going to teach you how to make use of these keys. See all these keys? They have functions. Todas esas teclas tienen funciones y vamos a enseñar cómo usarlas. And I would urge all of you, while you are leaving this place, you got to let your friends, your family and friends know that they can take part, they can do this kind of course here. Y quiero dejar saber a ustedes que dejen saber a todos sus amigos y familia de que pueden tomar estas clases aquí. Now you see, these classes are expensive. For you to come into Cisco Academy, it's very expensive. But we are having a program that can accommodate all of us at a low price. Estas clases son carísimas, pero nosotros tenemos un programa que va a acomodar a todo esto a un precio muy bajo. So I don't know how many of us would want to take part in this program, because we are starting as soon as possible, 2 hours two hours for a day, and we are having it 2 days in a week. It's the first section is 5 weeks. Vamos a empezar esto todo muy rápido. Va a ser 2 horas en un día. Y dos días a la semana, y va a ser por 5 semanas. So you can also learn in Spanish. I'm going to enroll you into the academy. If you want to be enrolled in Spanish, we can do that. If you want to be enrolled in English, we can also do that. Básicamente lo vamos a enrolar en inglés, pero si ustedes quieren ser enrolados en español, podemos también acomodarlos a eso. So I don't know. We want to kickstart tomorrow. We're gonna agree on a time that is best for you, because my Mondays and my Thursdays I'm occupied in I teach in the university, so I'm occupied. Queremos darle un abrir esto mañana, porque nos sería mejor, pues, las clases aquí serían bien los martes y los miércoles. Entonces, si ustedes están interesados a venir a enrolarse hoy, mañana podemos empezar. So I would love you, if you have any question and feel free to ask. I'm going to ask. Cualquier pregunta será contestada. ¿Cuál será el precio de las 5 semanas? How much is the price for the 5 weeks? For the 5 weeks, we are putting it at 500. 500. But I was discussing with her that this first batch, we want to do a promo for you all. And the promo is, we're going to have a reduction in that price to $350. Yes. Vamos a tener una promoción de 350. El precio original es de 500, pero esta promoción va a ser de 350. Entonces, and you can pay in installments, like 2-3 installments. Pueden pagar en pagos de 1 o 2 o 3 pagos. The payments are every year. No, I'm joking. typically, upon completion of a Cisco certification, what type of entry-level annual incomes do technicians make? Okay, that's a beautiful question. He asks, when you do Cisco courses, how much do you earn? Ahora, él preguntó, si ustedes hacen este programa,
¿cuánto pueden hacer al año? Okay, for annual. So you see, Cisco IT has different levels. Now you are coming in as a beginner. You get to do Get Connected, but once you are done in Get Connected, these courses can give you opportunity to work in various companies, like the phone call centers, in so many organizations that needs computer skills. Now, after you're done with this, you can advance into what IT Essentials. That's the A+. So when you do A+, you also take computer A+ exams, get your A+ certificate. I think the average pay is from $60,000 to $70,000 in most companies. Ahora, cuando van a tomar este curso lo van a enseñar lo básico, que en muchas compañías requieren a alguien que sepa usar la computadora, que sepa usar toda esta nueva tecnología, y se requiere el uso de una computadora, que saberla bien. Pero si ustedes se van al segundo nivel, que es IT Esenciales, usualmente la gente que hace esto usualmente gana de $60,000 a $70,000 al año. When you finish this course, Cisco will be, upon completion of the course, you pass your test, your quiz, your classes, hands-on, Cisco going to issue you what a certificate of course completion. Cuando ustedes completen este programa, Cisco, la compañía Cisco, le va a dar un certificado de que está completado. I don't know if we still have more questions we can ask. ¿Alguien tiene más? ¿Si tiene tarjetas? ¿Do you have any cards? Yes, I do. ¿Si alguien me interesa? So those who are interested, si alguien está interesado, if you are interested, and we're going to take your list and forward your name to Cisco Academy so that we could start creating your account. So if you want Spanish, you indicate Spanish. If you want English, you indicate English. If you want to register, you can register now, and we will send you a list to Cisco. If you want Spanish, put it in Spanish, and we will send you to Spanish. You will know how to use your email, your social media, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. We are able to do certain programs in it. We could identify virus. We can also be able to troubleshoot your network, your hardware, your software. It's actually broad. Once you are done with that, if you really want to take it as a career, you could go back to the next level. Este programa les va a enseñar cómo usar básico, las aplicaciones que usamos día a día, pero también cómo componer la computadora, cómo identificar virus, cómo hacer presentaciones, cómo hacer programas. Todo esto les va a enseñar aquí para que tengan las herramientas y las pongan en práctica en su vida a día y quizás en un trabajo o un nuevo negocio. Más del horario, si ya está ya determinado el horario, pues para saber si vamos a poder asistir o no. Ya está determinado el horario, ¿no? The hours, what's the yes, we are looking at 5 to 7, Tuesdays and Wednesdays. 5 to 7 de martes a... Martes, yeah. We need to have an agreement. It's open for negotiation. Estamos abiertos a negociar, pero esas son las horas por ahora. So if Tuesdays and Wednesdays is okay, let us know so we could schedule you on 5 to 7, 2 hours. Si esas horas están bien, entonces pues déjanos saber. Si no, pues ahí vamos a ver a negociar. If for some reason I cannot sign up for starting tomorrow, when will be the next start? It's a 5 weeks. So I have to wait 5 weeks. No, you could come up on 5 weeks. Or you might, if we say twice in a week, we've not done any. So if we start either tomorrow, you might come the next class. Oh, okay.
love you all. Take you have email? Yes, the correo. Yeah, we will need your name. While you watch us, make sure you subscribe, like, you comment on this video for you to have more updates as we proceed. Thank you.